patrimonio de la humanidad. ¿Ah? La parranda de los santos inocentes de Caucagua, municipio Acevedo, 200 años. Y aquí están los nietos de los nietos de los nietos, de los que con rebeldía y humor celebraban el Día de los Santos Inocentes. Tanto que dio, que la UNESCO lo reconoce como patrimonio de la humanidad entera. Naguará, pues, aquí tenemos invitado a el ministro Ernesto Villegas. Bueno, primero, bienvenido. Gracias. Bienvenida. Gracias. A la niña, al niño, a las niñas grandes, a los niños grandes, a los músicos, las músicas. Suena, mira, contundente. Aquí temblaba todo, la música hace temblar todo. ¿Ah? Y Ernesto Villegas, ministro de Cultura, Benito Iradi, nuestro experto en patrimonio cultural de la humanidad, nos van a conversar junto a José Oliveros, alcalde del municipio Acevedo, cómo fue que fue valorada, pues, y cómo se convierte ahora en diciembre, se convierte en patrimonio de la humanidad, ¿ah? Cerquita del 28. Así es, señor presidente. La UNESCO valoró fundamentalmente el hecho de que estos hombres y estas mujeres han organizado a lo largo de la historia, en sus respectivas calles y comunidades, de generación en generación, esta manifestación cultural. No es una cosa improvisada, sacada de un bolsillo, sino que, los, como usted lo ha dicho en la presentación, son los nietos de los nietos de los nietos de los nietos que se resisten a que los pasen por un tamiz unificador de la cultura. Ellos han resistido ante las fuerzas homogeneizantes del mercado que buscan convertir la cultura en una mercancía. Así es. Y todos los años usted se acerca a Caucagua y se va a conseguir con este grito de la calle está. Así es, Benito. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue el proceso? Cuéntale a la gente. Bueno, es un proceso muy importante, presidente. Y bueno, el hecho de que sea en la lo que significa las listas de la Convención de la UNESCO para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, el noveno elemento que ingresa. O sea, desde el año 2006 que la Asamblea... En el 2006 la Asamblea Nacional aprueba lo que es la ley correspondiente para poder formar parte de esta convención. Se aprueba en ese mismo año la creación... ¿En qué mes del 2006? En el mes de agosto. Agosto. Y se crea también lo que es el, hoy día, el Centro de la Diversidad Cultural. Una de las últimas leyes que yo aprobé. Sí, exacto. Cuando era presidente de la Asamblea Nacional. Así Ruf, es. Y Chávez me llamó para canciller. Una de las últimas leyes, lo estaba recordando. Así es. Entonces, desde ese momento el país entró en una sintonía de visibilizar ante el mundo lo que teníamos. Hasta ese momento no se conocían toda esta riqueza extraordinaria que está en todas las regiones de Venezuela. Y que no solo, fíjese, ha ocurrido esto este año. Yo digo que el año 2023 es el año más importante de proyección cultural ante Naciones Unidas, porque además de los bandos y parrandas que en la reunión de África acaban de ser reconocidos, no olvidemos que empezando el primer día de noviembre, Caracas, ciudad cultural de la música, formando parte de la red de ciudades creativas del mundo por la UNESCO. Pero al terminar el mes de noviembre, fíjese, presidente, la UNESCO ha reconocido las colecciones que hay en el Centro de la Diversidad Cultural, fotografías, grabaciones magnetofónicas que integran a 27 países de América Latina y el Caribe como memoria del mundo para la región de América Latina y el Caribe. O sea que se ha dado un hecho extraordinario en este año 2023 que nos ubica en una situación verdaderamente significativa ante otros países del mundo que nos han felicitado. ¿Qué es la valoración primero de lo nuestro? La valoración en Venezuela de lo nuestro. Así es. Poner las cosas en su lugar. Es nuestro. Expresa la diversidad de nuestro mestizaje, de nuestro ritmo, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, y luego llevar la valoración de lo nuestro a la valoración mundial, a que sea un patrimonio de la humanidad, al máximo nivel, ¿verdad? Al máximo nivel.
para que respeten, como dice, en el mundo. Esto es algo valiosísimo. Por aquí tenemos a Abraham Aristigueta González. Abraham, vente para acá, chico, al lado. ¡Que pase Abraham a mi lado! Abraham es presidente y abanderado la línea. ¿Cómo es esto que eres abanderado la línea? Cuéntame. Bueno, muchísimas gracias. Este abanderado de la línea es algo... Póntelo más cerca. Algo un poco inusual, ¿no? Porque mayormente los bandos se dirigen con las mujeres. Pero como rehabilitador de la parranda de los Santos Inocentes del sector La Línea, mantengo la bandera. Correcto, mantienes la bandera. ¿Tú eres presidente? Sí, presidente. Presidenta, presidente, aquí. Sí, señor. Aquí. ¿Cómo lo? Moca. Ah, ah. ¿Qué me cuenta? Estos ritmos que tocan ustedes y los ritmos como los bailan, ¿de dónde vienen? Los ritmos vienen de... Antiguamente de eso a mampinche, merengue a pampinchado. Es un merengazo, pues. Exacto. Tócala ahí para ver el ritmo. ¿Cómo es? Vamos a ver. ¿Dónde suena el pim, 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 piri, pim, pim, pim? Aquí. Dale para ver. Dale tú aquí para ver. Ese es merengue. Merengue pampinchado. Correcto. Y también la vestimenta. ¿Qué significa la vestimenta? Bueno, la vestimenta... Presidente, por favor, póngase el micrófono cerca. La vestimenta es la siguiente. Nosotros utilizábamos en aquella época, perdón, las ropas viejas de los... De los hacendados, los amos de los dueños de las haciendas. Los amos del valle. Entonces, lo agarrábamos de forma de burla, de mofa. Se los vacilaban y ellos no entendían nada. Exactamente. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros nos vacilamos a los amos y a las amas del valle y no nos entienden. Que ni nos entiendan, ¿verdad? No, señor. Entonces, ese poder lo agarramos nosotros los esclavizados. Nosotros los esclavizados, hoy libertarios, porque hoy nosotros somos los libertarios. Sí, señor. El pueblo venezolano somos los libertarios. Sí, señor. Bueno, y ahí tenemos toda la figura, las mujeres son las que toman el mando ese día. Ahí tenemos a la profesora Lucy. Yo estoy acostumbrado a eso, porque en mi casa el mando lo tiene Silita. Más nada. Ah. Todo lo que manda. Que nombran autoridades, ciertamente, ¿no? Sí, el 27 de diciembre se nombra el bando de los Santos Inocentes, donde son... Cada quien va llevando su representación, la gobernadora, policía y todas esas personas, todas esas mujeres. Bueno. Y hombres también. Los invito a Caucagua, 28 de diciembre, para que disfrute. Año 2023, el gran logro, la gran victoria que hemos tenido al ser declarado Patrimonio Material Cultural de la Humanidad Entera. Gran logro. De verdad que los felicito. Vamos a despedirnos con un poquito de música porque le tenemos también otra tradición caraqueña de música. Vamos, métele ahí al ritmo, al baile para celebrar esta gran victoria. Thank you.
que Dios me los bendiga, pues. Para adelante, gracias, mijo, gracias. Nos vemos en Caucagua. El 28 voy para allá. Prepárenme un calentadito. En plena Navidad. Silita, acompáñeme, por favor. Silita, tenemos que disfrutar lo que viene.